Bueno, mis espanticos, hoy va a pasar algo terrorífico, algo espantagórico, algo aterrante. ¿Qué? Van a trabajar en pareja. ¡No! Sí, hagan parejas y trabajen juntos en la construcción de una casa del terror. ¡Ay! ¡Yo con sombrerín! Bueno, pero sin escarcha, sin estrellitas, ¿sí? ¡Listo! ¡Ahora sí estás divino! ¿Entonces yo con Selva María? ¡Sí! ¡Vamos a trabajar juntos! ¡Ay, genial! Pueden hacerla con todos los materiales que encuentren. ¿Listos? ¡Empiecen ya! Esto para las paredes, esto para los cuartos, estas las herramientas. Estas son para el techo de terror. ¡Cuidado! Selva María, perdóname. Pero, ¿por qué no estás armando la casa? Ya traje los materiales suficientes. Espera un momento, Chuka. Primero, estoy haciendo un plano de la casa. Hay que planear antes de empezar a construirla. ¡No, Selva María! Yori y Sombrerín nos van a ganar. No perdamos más tiempo. Ayúdame a armar las paredes. No te preocupes, Chuka. Siempre es mejor pensar antes de actuar. Ay, mira, ellos ya van a terminar. No te voy a esperar, Selva María. La voy a hacer solo. ¡Listo! Ahora, el toque final. ¡Listo, espanticos! ¡Vamos a mirar las casas del terror! ¡No! ¡No puede ser! Veamos primero la de... Sombrerín y Yori. Es nuestra obra aterradora, profe. Muy bien, Sombrerín y Yori. La casa está de espanto. Hasta a mí me da miedo. Se merece un gran aplauso. Ahora, Selva María y Chuka, muéstrenme su creación. Ay, profe, es que lo que pasó es que ya había hecho la casa. La verdad, empezamos tarde. Profe, acá está nuestra casa. ¡Oh, fantástico! Muy bien, chicos. Es una casa muy creativa y horrorosa. Gracias. Fue un poco difícil trabajar juntos, pero al final creo que los dos aprendimos. ¡Se merecen un aplauso de terror! ¡Escandaloso! ¡Sí! Bueno, recojan los materiales en el piso y vamos a ensayar persecuciones en el bosque. ¡Sí! Selva María, ya vi que sí es importante pensar antes de actuar. Te perdono si prometes que cuando trabajemos juntos me vas a escuchar. Ah, sí, pero si no eres tan lenta. ¡Chuka!